La actriz transgénero española Carla Sofía Gascón revela que en marzo del próximo año ya tendría fecha para su operación de reasignación de sexo patrocinada por la salud española. A mí en marzo ya me autorizan, La cuestión es la lista de espera que hay, porque eso ya no lo sé. Lo mismo me dicen, es que hay una lista de espera de 2 años, como me dicen es una lista de espera de 5, como me dicen mañana mismo si quieres te vamos y porque no tenemos otra cosa que hacer, cosa que dudo. Carla Sofía espera que una vez que se someta a la reasignación de sexo no termine su relación con la mamá de su hija. Pues yo espero que no, si esto sucede, si es que lo que tiene que primar es el amor y el cariño y todas las cosas, y hay mujeres que están con mujeres, hombres que están con hombres y no pasa nada, y si hay amor está todo solucionado. Puede ser que sean más difíciles unas cosas o más difíciles otras, pero ya con esta edad llegas a un momento en el que ya has hecho todo un recorrido de cosas y lo que te apetece es quizá esa tranquilidad y ese cariño que te pueda dar una persona más que ese fervor juvenil que hay a veces en hormonal en nosotros. Por lo pronto, ya inició los trámites de cambio de nombre y género en los documentos del sindicato de actores de su país. Pues yo ya en mi país, por ejemplo, antes de venir, ya cambié todas las cuestiones con la unión de actores y con todo lo que yo tenía. Entonces ya la próxima guía que yo salgo en mi fotografía, tal, ya va en la guía de mujeres en vez de la de hombres. No me he presentado todavía a los productores, ni he ido a hablar con ellos, ni nada por el estilo. Pero lo haré porque tengo que hacerlo, ¿no? Tendré que llegar y decirles, oye, mira, aquí estoy yo y me gustaría trabajar con ustedes o no, pero eso es una cosa, una labor que me va a llevar tiempo. Obviamente, si antes era difícil como Carlos, porque la profesión actoral es de las más complicadas que yo he visto en mi vida. Y confiesa que los 2 últimos años, desde que inició su transición, han sido un infierno. Yo estaba muriendo como persona, estaba viendo cómo desaparecía toda mi vida y cómo empezaba a aparecer otra de una manera, pues como es el nacimiento, muy atropellada y muy difícil, porque nacer también es tan difícil como morir. Entonces, he sentido un dolor inmenso por doble partida, o sea, el nacimiento y la muerte.